Tiltil, tierra de pumas, de cóndores, de tencas y loicas, tierra del oro, de la tuna y la aceituna. Tiltil, mágico pueblo de tradiciones, de hallazgos arqueológicos y de historias. Aquí está la tierra que bebió la sangre de su cuerpo, el canto furioso del río que ahogó el grito macabro de la bala traidora que fulminó su vida. Aquí, en Tiltil, Manuel Rodríguez dejó de ser hombre y se convirtió en leyenda. Manuel Rodríguez Cerdoíza nació el 25 de febrero de 1785 y pasó a la historia por su gran labor por la independencia de Chile. Durante los inicios del siglo XIX, el abogado, guerrillero, espía, militar y político sería uno de los líderes más importantes de varias misiones clandestinas que lo llevaron a convertirse en el hombre más buscado y principal figura de la resistencia independentista, lo que lo transformó en mito y leyenda popular. Todas sus historias serán replicadas una y otra vez por campesinos, arrieros, cantoras, salteadores de camino, chinganeras. Y también era tema obligado en las tertulias más refinadas de la clase alta, sumando indignación y humillación a la corona española. Estando vivo, Manuel Rodríguez ya era parte del imaginario colectivo de Chile. Y después de muerto, pasaría a formar parte integral de nuestra memoria histórica. Aquí, en la ex casona Polpaico, Manuel Rodríguez pasaría su última noche, cuando luego de ser acusado de alborotador incorregible, era trasladado como prisionero a la cárcel de Quillota. Aquí, muchos años antes, en 1780, se tramó el primer intento de independencia, la llamada Conspiración de los Tres Antonios, que sería el fulgor inicial. Este intento, aplastado por los españoles, sería suficiente para que el calor de sus cenizas abrigara el deseo de libertad. Entre aquellos que se atrevieron a soñar con libertad y una soberanía no subyugada a los intereses de reyes que habitaban más allá de un horizonte inalcanzable, hay un nombre que el tiempo preservará por siempre. Manuel Rodríguez, nuestro querido Manuel. Señoras y señores, los invito a escuchar con mucha atención sobre un gran héroe inmortal y glorioso. Su nombre, Manuel Rodríguez Cerdoíza. ¡No lo olviden! Jamás. El héroe muere, pero vive con su gloria. Por eso digo, al héroe popular asesinado en Tiltil, nuestro homenaje y sentir emocionada y sincera, hoy y siempre lo recordamos así. Así es. Manuel era un niño alegre y juguetón. Al igual que muchos niños, jugaba a capitanear un batallón. Manuel creció y comenzó a comandar montoneras por un camino de luz. Cuando su Chile querido estuvo bajo el yugo español, multiplicó sus guerrillas para liberar la nación, dándonos nuestra libertad. Manuel Rodríguez, mirando tu monumento, los verdes olivares crecieron y los tunales comprendieron que tu nombre era inmortal. San Fernando y Melipilla supieron de tus aventuras cuando los húsares de la muerte con coraje y valentía embistieron al ejército español. De tu gloria y triunfo, la patria se memoria y te rinde tus merecidos honores. Consiguiendo grandes victorias, Manuel Rodríguez, héroe popular, ídolo del pueblo. Un fantasma que galopa en su brioso corcel, que está en una, en ninguna y en todas partes, que es invisible como el aire. Sus hazañas y astucia lo convierten en un personaje de leyenda, temerario y audaz. Vitorea proclamas al aire diciendo: ¡Aún tenemos patria, ciudadanos! Manuel defendía sus nobles ideales que desde muy niño traía, luchando contra la cruel tiranía para lograr la libertad de nuestra patria querida. En eso no te equivocas. Manuel era el genio del disfraz. Hoy es un humilde cura que busca con cerilla, hermano,
a ese hereje condenado que se llama Manuel Rodríguez. Ayer tal vez un pícaro enamorado que cortejaba y declaraba su amor a una hermosa dama. O quizás se encontraba atado con el cepo con cadenas, simulando dormir una borrachera. Mañana un simpático ratito que abrirá gentilmente la puerta del carruaje, nada menos que al gobernador don Francisco Casmiro Marco del Port. Lo que dices es una gran verdad. Manuel tan pronto estaba en Chile como en Mendoza, recorriendo campos y ciudades, o quizás atravesando la escarpada cordillera. A él se le busca, al igual que en las novelas del oeste. Ofrece 1000 oros de recompensa para quien entregue su cabeza. Todos los soldados del rey tras su huella, al mando del siniestro capitán Vicente San Bruno, que lo persigue noche y día. Pero Manuel se ríe, se burla, se arranca. Esto desespera al enemigo, pero él con pachorra los enfrenta. Así, gracias a su ingenio y bravura, ¡triunfa la independencia! Manuel Rodríguez fue un activo participante en la conformación de la Patria Vieja. Seducido por las ideas progresistas y los ideales de José Miguel Carrera, participó como secretario en su Junta de Gobierno y además fue secretario de Guerra y secretario de Gobierno y Hacienda durante su mandato. Sus ideas contestatarias chocaban con las de su amigo José Miguel, con quien tuvo graves desencuentros, pero siempre retornaron a su camaradería y lograron gobernar en conjunto. Para el Virreinato de Perú y la Corona Española, una colonia comportándose como si fuera independiente era un peligro, por lo que pronto se movilizaron para dividir al país entre patriotas y realistas. Las tensiones estallarían en un enfrentamiento armado que culminaría en el desastre de Rancagua en 1814. Rodríguez, O'Higgins y los hermanos Carrera buscaron refugio en Mendoza. Manuel conoció a José de San Martín, a quien vería como un símil en espíritu revolucionario. Este vínculo exacerbó las diferencias que tenía con O'Higgins y los hermanos Carrera, integrándose al servicio de San Martín en la Reconquista. El trabajo de espionaje, guerrilla e inteligencia de Rodríguez lo convirtió en el personaje más querido por el pueblo chileno, pero no por los círculos más altos del Ejército Libertador. En particular, Bernardo O'Higgins, el director supremo, vería peligrar su autoridad frente a un apasionado, radical y progresista Rodríguez. Tras el fusilamiento de los hermanos Carrera en Argentina, un enfurecido Rodríguez cabalgó hasta el patio del edificio de gobierno para exigirle respuestas a O'Higgins, convirtiéndose así en una real amenaza para su gobierno. Ciudadanos, no es momento de escondernos, ni huir, ni menos de salvaguardar caudales ni privilegios. ¿En verdad queremos partir al exilio y dejar a los más débiles a merced del enemigo? Así no se comporta un pueblo libre y soberano. Nada tenemos que ver con los tímidos. Y al que quiere emigrar, le extenderé en el acto su pasaporte. Los demás, juren conmigo no abandonar a Chile, cualquiera que sea la suerte que éste les depare. ¿De qué vale nuestra vida en el exilio si vivir es llevar marcado en la frente el estigma de la vergüenza por no haber enfrentado al invasor? El momento del valor es ahora. Nuestros compatriotas no regaron con su sangre estas tierras para vernos huir. Ellos miraron el miedo a la cara. Y aunque perdieron la vida, lo hicieron como hombres y mujeres libres, no como esclavos de una corona podrida en la infamia y en la ambición. El que quiera asilarse las polleras, que lo haga en buena hora. Yo, por mi parte, sabré cómo salvar la patria. No vamos a enseñar el miedo a nuestros hijos. No vamos a renunciar al sueño justo de una patria libre.
Que venga el mismo rey, con 20.000 soldados. 50.000 hombres. 50.000 corazones patriotas. Van a hacer temblar esta tierra con su grito de libertad. Con armas, con cuchillos, con sus propias manos si es necesario. Porque mientras quede una sola gota de sangre patriota luchando en el campo de batalla, seremos libres, dignos y soberanos de nuestra propia tierra. Aún tenemos patria, ciudadanos. ¡Aún tenemos patria! Beba esa agua. ¿Oye usted? ¡Mierda! ¡Se escapó! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Manuel? No lo sé. ¡Búsquenlo, soldados! ¡Vengan conmigo! ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Deténgase ahí! ¡Ya basta, Manuel! Se le dio la opción de irse al exilio y usted no quiso. Yo no voy a ninguna parte. Mi lugar está aquí, con mi patria. Me han ordenado matarlo. Pero esto no es fácil. Mucho menos será un orgullo cargar con esto. Pero debo hacerlo. Pues yo también soy controlado por esos lautarinos. Y no puedo creer que ya hemos pasado de una monarquía a una tiranía. Pero somos peones. Y hoy no seré yo quien muera. Porque soy un oficial nuevo. De un ejército nuevo, de un país nuevo, que con dolor asumo esta misión que me lleva a la condena. Le pido perdón al pueblo y a la patria por lo que haré. Me convierto en bala y asesino, pero yo no lo decidí. Yo solo cumplo órdenes. Así que tenga algo en claro, Manuel, que no soy yo ni su pueblo que lo traiciona, sino que son los mismos a quien usted le entregó la independencia de Chile en sus manos. Ellos son los que están en la oscuridad. Ellos son los verdaderos asesinos y traidores de la patria. No lo puedo ver. Dese la vuelta. Asesino. Dese la vuelta, por favor, y no hagas las cosas más difíciles. Maldito asesino. ¡Date la vuelta, carajo! Se acabó, señor Rodríguez. Su tiempo se acabó. Perdón, don Manuel. Manuel, padre de la patria bien amada, allí fuiste mortalmente herido, con su espalda ensangrentada. Quedaron grabados en sus retinas los soldados que dispararon esas balas asesinas. Manolito. 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 Manolito.
Yo vi cómo te asesinaban, Manolito. Cómo te apuntaban. Y tú los mirabas a la cara, con tus ojos de fuego. Tuve miedo. No tenía ningún arma, estaba desarmado, yo eran muchos. Fui un cobarde, Manolito, fui un cobarde. Si solo hubiera tenido tu valentía. Si solo hubiera tenido una pizca de tu valentía. Pero no. Solo fui testigo de tu muerte, Manolito. Solo fui un testigo de tu último aliento. Manuel, 5 días han pasado. Tu cuerpo destrozado por los perros y devorado por las aves de rapiña. Hay mucho miedo a ser culpado y castigado, don Tomás. Aquí lo dejaron tirado, insepulto, tapado con arena y chilca. Rápido. Busquen todo su resto y lo meten en el costal. Llevaremos su cuerpo a la capilla. Pero cuidado, nadie puede vernos. Este secreto se queda con nosotros. Sí, don Tomás. Nadie sintió la muerte de Manuel Rodríguez, como Francisca de Paula Segura y Ruiz, con quien había mantenido una relación secreta debido al peligro que perseguía al héroe chileno. Esta joven aristócrata, cuya visión de mundo no era compatible con la de los realistas, se entregaría al amor sin más miramientos. Francisca daría luz al único hijo de Manuel Rodríguez, Juan Esteban Rodríguez Segura, días antes del cobarde asesinato de su padre. Ella vivió hasta los 92 años, sin casarse jamás. Por su propia voluntad, su certificado de muerte dice: viuda de Manuel Rodríguez. Thank you.
Manchón de tierra chilena, regada de sangre y llanto. Hay una noche en tu canto que es vergüenza y pesar. Es la voz del guerrillero pidiendo justicia y dignidad. Es el húsar de la muerte botado en la oscuridad. Después de manos traidoras, lo ultimaron sin piedad. Qué dolor nos invade. En Tiltil termina su vida el abogado, el intrépido guerrillero que contra Casimiro Marco del Pont fue implacable montonero. Que se apaguen las guitarras, la patria está de duelo. Nuestra tierra se oscurece, mataron al guerrillero. ¿Quién lo diría? El que era nuestra sangre, nuestra alegría. La patria llora su partida. Sí, lloramos su muerte. Manuel Rodríguez, audaz como ninguno. Y no hay lugar en la tierra que cante su valor. Toda su vida entera a la patria consagró. Por eso digo, oh guerrillero de la alborada, aunque mil veces te asesinen, tu huella queda encendida. Oh guerrillero Manuel, la patria que mal te paga. Aunque mil veces te maten, tu lucha nunca se apaga. Tu lucha nunca se apaga. Pues sigue vivo y guerreando en nuestros corazones. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hijo mío. Hoy quiero hablarte del hombre, no de la leyenda, de Manuel, nuestro Manuel, mi Manuel, Manuel Rodríguez, tu padre, tenaz, soñador y muy valiente, el que luchó por un Chile justo y libre, con el que pasaba largas horas idealizando un futuro mejor. El mismo Manuel que amé y que aún amo con locura. El que me dio días y noches de angustia y desolación por el miedo a perderlo en manos de sus enemigos. Ahora, sobre todo ahora que me invade su ausencia infinita, entiendo su lucha y comprendo su abandono. Siempre fue por ti. Fue por mí y fue por Chile. Para que tus hijos y los hijos de tus hijos puedan decir siempre, libres, firmes y con orgullo, ¡aún tenemos patria y gloria! Soy Benjamín Vicuña Mackenna, intendente de Santiago. Compatriotas, el pueblo de Tiltil ha vivido hasta aquí con un pesar profundo. El nombre de Manuel Rodríguez se recordaba solo por su cruel asesinato. Pero desde hoy, su nombre será restaurado, pues nadie se acordará de su muerte sin acordarse de su gloria. Hoy queremos destacar a este patriota humilde ante el pueblo y corajudo ante el enemigo. Sus hazañas han inspirado a muchos otros héroes chilenos comunes y corrientes. De Manuel Rodríguez rescatamos su anhelo de libertad y justicia por la patria. Una patria que se encontraba pisoteada y saqueada. Pero lo más destacable de este héroe es que fue consecuente con sus ideales. Manuel Rodríguez fue acusado de ser un revoltoso incorregible. ¿Pero no era acaso eso lo que la patria necesitaba? ¿Alguien que cuestionara el régimen establecido? ¿No es acaso alguien así lo que hoy necesitamos? Pueblo de Tiltil, el llamado es claro a fortalecer esta nación y crear la fuerza suficiente para desmantelar la desigualdad social. La tarea no es fácil, pero con la moral, la unidad y el ejemplo de Manuel, sabremos que vamos con paso firme a esa patria que todos soñamos. Es por eso que aquí en Tiltil prometo conservar este monumento, para que permanezca intacto como se conservará también
la memoria del insigne Manuel Rodríguez. Muchas gracias. Pasarán los siglos y Manuel Rodríguez seguirá escabulléndose y no dejándose atrapar por quienes siguen en busca de sus restos. Dicen que en las tardes silenciosas aún se puede escuchar el galopar del húsar de la muerte por los campos de Tiltil.